adoptado un importante acuerdo eh, sobre eh, las fiestas eh, de Navidad. De acuerdo, eh, un acuerdo amplio, muy consensuado, que estipula cómo debemos comportarnos durante estas fechas navideñas. Y si me permiten, que se puede resumir en una frase, que es que en, en, en Navidades nos quedamos en casa. En Navidades evitamos todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas con los nuestros. En concreto, el acuerdo que se eh, circunscribe en el, en el marco del estado de alarma, eh, que en una de sus disposiciones, concretamente en el artículo 7, prevé que el Consejo Interterritorial ejerza este rol de coordinación. Pues bien, ejerciendo este rol de coordinación, el Consejo Interterritorial ha acordado algunas medidas de, que nos hemos eh, obligado a cumplir todas las comunidades autónomas. En primer lugar, eh, entre los días 23 de diciembre y 6 de enero no se podrá entrar ni salir de una comunidad autónoma, es decir, la movilidad queda circunscrita a las movilidades, a las comunidades autónomas que en el interior de su territorio puedan adoptar adicionales medidas de restricción de movilidad, Pero, del 23 de diciembre al 6 de enero no se puede mover los ciudadanos de una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma, excepto en los casos tasados ya en el decreto de estado de alarma y excepto en eh, aquellos casos de eh, asistir a un encuentro familiar eh, eh, que tenga un familia que tenga residencia en la propia comunidad autónoma, es decir, la excepción de por las fechas específicas de Navidad, eh, que se añade es la de los casos de ir a visitar o pasar un, un, a celebrar uh, un día de fiesta navideña con el familiar. Pero entre el 23 de diciembre y el 6 de enero no nos podemos mover de nuestra comunidad autónoma. Se exceptúan las comunidades autónomas de Canarias y Baleares que, por ser territorios insulares, eh, están trabajando junto con el Ministerio de Sanidad en otro tipo de medidas que daremos a conocer en breve. El eh, eh, segunda punto de acuerdo es los encuentros con familiares y allegados se ha acordado. Hemos decidido que los días 24 25, de, y 31 de, 24, 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero, es decir, noche vieja y noche buena para entendernos, Navidad y fin de año, eh, vamos a restringir los, uh, los acuerdos a 10 personas. 10 personas, con una recomendación fuerte de que se trate de miembros que pertenezcan a un mismo grupo de convivencia y que, como máximo, también la recomendación es que no se superen dos grupos de convivencia. 10 personas para 24-25 de diciembre, Navidad, y para 31 de diciembre, 1 de enero, fin de año. No más de 10 personas, niños eh, incluidos. Hay también. Un tercer acuerdo en relación a la limitación de movilidad nocturna. Para estas mismas fechas, la noche del 24 al 25 y la noche del 31 al 1 de enero, la restricción de movilidad se amplía a la una y media de la madrugada. Es decir, que este día, por la excepcionalidad de las fechas. Eh, del 25, del 24 de diciembre y el 31 de diciembre, la movilidad, se, uh, la limitación de movilidad nocturna se permite hasta la una y media de la noche, no más allá de la una y media, a la una y media y si puede ser antes, antes, todo el mundo en su, en su domicilio. Y finalmente también hay una, un acuerdo relativo a eventos navideños, eh, vamos a evitar aglomeraciones en Navidad, vamos a evitar aglomeraciones en Navidad y por tanto... Se recomienda que las comunidades autónomas en el ejercicio, o se acuerda que las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, limiten todo tipo de actos que comporten aglomeraciones y, en todo caso, eh, se tienen que hacer siempre respetando las recomendaciones que se estipularon en su día para eventos y actividades. ¿no? Las cabalgatas de reyes se recomienda que, si se hacen, sean estáticas de forma que se puedan controlar los aforos y las distancias de seguridad entre las personas que, que asistan a, a este acto y, eh, insisto, nada de aglomeraciones por realidad. A partir de aquí hay un quinto punto de recomendaciones sobre mantener las medidas de prevención, las seis las m que hemos dicho siempre y el máximo de actividades en el, al aire libre, de en el caso de estudiantes que quieran regresar a su domicilio eh, una recomendación de que durante los 10 días previos a su desplazamiento limiten al máximo sus contactos y que también eh, una vez en su, en su territorio, en su lugar donde, donde reside su familia o residen ellos habitualmente, pues se limiten mucho los contactos también a un mismo núcleo familiar. En materia de restauración y hostelería, a respetar los aforos que dicten las autoridades sanitarias en cada momento y en cada circunstancia, a evitar Consumir comida y bebida en la vía pública, excepto en aquellos espacios habilitados a tal efecto. Por tanto, nada de comer, nada de beber en la vía pública, excepto en aquellos lugares eh, habilitados. A no celebrar eventos deportivos, por descontado, los que son masivos, eh, evitarlos. A que los eventos culturales se hagan respetando los aforos y las medidas que este sector ha ido desarrollando en sus protocolos para garantizar que son espacios eh, seguros. A que las celebraciones religiosas se hagan también de acuerdo con las eh, disposiciones que dicten las, las autoridades sanitarias, las comunidades autónomas y respetando las restricciones de movilidad que pueda haber y en todo caso evitando en la medida de lo posible cantos y evitando también eh, y en la medida de lo posible que se hagan de forma también telemática el comercio eh, también que respete los aforos de una forma específica y una recomendación de que los ciudadanos planifiquen con tiempo sus compras para no hacerlas todos. El mismo día. En relación a los centros sociosanitarios, aquellas eh, personas que estén en estos centros y que salgan de los mismos eh, en virtud de las fiestas navideñas, que restrinjan su salida a un único domicilio y que mantengan la burbuja de convivencia en un único domicilio también. Por tanto, ir con cuidado. En este sentido, y luego aumentar la, la, lo máximo posible el transporte y una recomendación también de mantener y, si cabe, aumentar la coordinación con todas las autoridades sanitarias. En definitiva, ha habido un nivel amplio de consenso en este, en este sentido con todas las comunidades autónomas y un deseo compartido de que estas fiestas se restrinja al máximo la movilidad y la gente restrinja al máximo sus contactos sociales. Por esto, este acuerdo eh, que necesita